Nos vamos a la comunicación con Amanda Dávila, ministra de Comunicación de Bolivia. Lo hemos venido comentando y desarrollando aquí en Línea Editorial. Hay una situación de conflicto por lo que surgió como un reclamo de policías por incremento salarial, pero que se ha transformado aparentemente en otra cosa. Ministra Dávila, ¿cómo le va? Buen día. Rodrigo Sepúlveda la saluda desde Mendoza, Argentina. Buenos días, Rodrigo. Un saludo a todos los radioyentes de esta emisora tan prestigiosa. Muchísimas gracias por el contacto. Ministra, le queríamos preguntar porque, bueno, la situación es tensa. ¿Cuál es en este momento lo que se está viviendo en Bolivia con respecto a este reclamo que está realizando un grupo de policías que ya lleva más de 5 días? Bueno, esta protesta policial surgió a raíz de las condiciones. Nosotros entendemos que son condiciones desfavorables en las cuales están trabajando muchos efectivos de la policía, sobre todo las bases, los policías, los clases, que son los policías de menor rango. Pese a que el gobierno en los 6 años ha estado incrementando de manera significativa los recursos en la policía, sin embargo, consideramos que hay un problema estructural, puesto que en la institución, digamos, esta torta se distribuye mal y normalmente son sectores de la oficialidad y autoridades de la policía los que se llevan la mayor parte de la torta, dejando a estos clases, que son cerca de 30.000, en una situación económica, bueno, desventajosa. Pero el gobierno por eso pues se puso a negociar con ellos, pero este movimiento aparentemente economicista, reivindicacionista, salarialista, en muy pocas horas se fue convirtiendo el día jueves al viernes, se fue convirtiendo ya en un movimiento que muy violento, que tomó varias instituciones policiales, que destrozó los bienes de las instituciones policiales, por ejemplo, el tribunal disciplinario, varias oficinas, ingresó al servicio de identificaciones. Este era un servicio que estaba controlado antes por la policía, y que el gobierno decidió, mediante disposiciones legales, pasar al control de unidades de civiles, puesto que había muchas denuncias de corrupción, muchas denuncias de irregularidades en manos de la policía. Por lo tanto, entraron allá, hicieron destrozos, robaron cosas, y poco a poco esto se fue convirtiendo en un escenario de golpe, como lo ha dicho el presidente, lo ha dicho también el vicepresidente. El presidente Evo Morales develó que hay intentos golpistas en el país, puesto que hay indicios muy preocupantes de esta violencia, del manejo y traslado de armas, de unidades policiales que no deberían tener armas, que no deberían contar con armas, pero que trasladaron armas hasta esos recintos, se encerraron allá, se acuartelaron policías armados. Por otra parte, el tono de el tono de las manifestaciones y de las marchas contra el presidente Evo Morales. Y finalmente, ayer, el sitiamiento de la Plaza Murillo, donde se encuentra el centro neurálgico del poder, con el Palacio de Gobierno, Palacio la quemado. Asamblea Legislativa, la Cancillería del Estado Plurinacional. De hecho, la Cancillería no pudo iniciar sus labores habituales. No pudo trabajar porque esta unidad que se acuarteló, esta unidad que comanda todo este movimiento de protesta, se encuentra al lado de la Cancillería. Esa es la situación. Por ejemplo, ayer en la mañana hubo una marcha de gente que apoya al gobierno, de movimientos sociales, muy tempranito, son pueblos originarios, representantes de provincias, que intentaron llegar a la plaza y fueron dispersados por estos grupos que manejan armas y que manejan gases lacrimógenos.
desvistieron a algunos compañeros indígenas, quemaron sus ponchos, quemaron las banderas, quemaron las huipalas, que son los símbolos de los pueblos indígenas. Y luego sitiaron la plaza, las cuatro esquinas de la plaza. El presidente no puede ingresar al Palacio de Gobierno por la puerta principal, como siempre lo ha hecho, y bueno, nadie. Tenemos una puerta de acceso, pero es la puerta, digamos, que se utiliza en casos de emergencia, como en esta situación. Ministra, usted está describiendo una situación realmente muy compleja, muy complicada. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué perspectivas tienen respecto de cómo se podría solucionar este problema en las próximas horas? Mire, entre el día viernes y el día sábado, el día viernes, pese a todas estas cosas, el presidente ordenó, bueno, el día jueves a su retorno de Río, porque llegó de emergencia, dejando la última sesión sin su participación, llegó a la ciudad de La Paz y, bueno, ordenó, pese a toda esta situación de violencia, ordenó de manera inmediata que el gobierno se sentara a dialogar con ellos, y se formó una comisión y comenzó el diálogo. Fueron reuniones muy intensas, la noche del jueves, la noche del viernes, la noche del sábado hasta la madrugada. Estas reuniones fueron varias veces interrumpidas por marchas violentas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación? Lo que pasa es que en este movimiento reivindicacionista se han incrustado algunos grupos de ex policías que han sido dados de baja de la institución durante este gobierno por irregularidades cometidas, por problemas de corrupción. También están involucrados algunos partidos políticos. De hecho, uno de los asesores de esta movilización, un ex policía, es un ex candidato a diputado por una circunscripción aquí en la ciudad de La Paz, que pertenece a la Unidad Nacional, que es un partido dirigido por el empresario cementerio Samuel Doria Medina. Como esta misma persona, ex policía, lo ha reconocido, es un activo militante, pero era él, por ejemplo, el que repartía las armas durante la ocupación de una unidad policial. Y hay este tipo de personas incrustadas ahí. No decimos que sean todas las personas, los efectivos. Hay una demanda absolutamente legítima, comprensible de atenderla. Es un problema estructural que viene de décadas. Es una desatención histórica pese a todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno. Por lo tanto, lo que quería redondear la idea es que se ha ido dialogando con estas personas. Se hizo un acuerdo con los clases y la policía, y ese acuerdo fue roto públicamente y quemado en todas partes. Por lo tanto, pese a esa situación, el gobierno ha vuelto a dialogar y convocar nuevamente a estas personas. Ellos han elegido representantes ahora por departamentos, tras señalar que habían intentos políticos desestabilizadores. Los mismos representantes de las bases decían que hay intentos de golpe de Estado, que ellos no quieren estar metidos en esta carrera, en este plan, y por lo tanto volvieron a sentarse a dialogar, y la reunión terminó hoy día alrededor de las 5:30 de la mañana, se declaró un cuarto intermedio hasta las 10 de la mañana para volver a conversar sobre los puntos que están demandando, entre los cuales hay muchos que tienen pleno respaldo y acuerdo en las ofertas que ha hecho el gobierno, pero tenemos el problema todavía del aumento salarial, que significarían unos 30 millones de dólares adicionales a lo que ya se les ha ofrecido. En fin, esa es la situación. A las 10:30 hay nuevamente un retorno a la mesa de diálogo con estos sectores representantes, que también vemos están tratando de encauzar el movimiento hacia sus demandas originales, que son las demandas salariales. Ministra, usted sabe muy bien que en pocos días, aquí en Mendoza, se van a reunir los jefes de Estado integrantes de UNASUR, sobre todo para tratar la situación
del juicio político que derivó en un golpe de Estado, porque fue sumamente irregular ese juicio político en Paraguay. Y también se va a tratar la situación que por estas horas usted muy bien está describiendo que se vive en Bolivia. Se especula acá en Mendoza, se espera acá en Mendoza, que Evo Morales, el presidente de Bolivia, asista a este encuentro. Pero dadas las características de la situación que se está viviendo, ¿usted considera que si esto se prolonga unos días más, va a ser muy dificultoso que Evo Morales venga a Mendoza? Bueno, mire, estaba confirmada o está confirmada la visita del presidente, la participación del presidente Evo Morales en la cumbre. Eso está así definido. Ayer habíamos analizado la situación. Si esto se prolonga, obviamente, este es un día clave. Toda esta movilización, además, coincide con una marcha de indígenas que debería haber llegado hoy día a La Paz, pero se hizo toda una gestión a través del Defensor del Pueblo y de los organismos de derechos humanos para solicitar a los dirigentes de la marcha que se oponen a un proyecto y a una consulta que debe llevar a cabo el gobierno en el Parque Nacional Isiboro Secure a que no ingresen a La Paz, porque a la ciudad, porque consideramos que en estos momentos es muy peligroso. Dentro del plan existe la posibilidad absolutamente, digamos, pensada por ellos, de articularse a la marcha, de provocar más problemas, etcétera. Los dirigentes de la marcha han comprendido, yo creo, que esta situación, no quieren estar involucrados en los intentos golpistas y por lo tanto están deteniendo su arribo a la ciudad de La Paz. Se encuentran en los alrededores de La Paz y están allá hasta el día miércoles. Si todo esto se resuelve, y ojalá que pueda ser así, el presidente va a estar en Mendoza, por supuesto, así se ha decidido. Es su deseo principal. No se olvide que él denunció el inicio de un golpe de Estado parlamentario en el Paraguay, y al día siguiente este se produjo, tal como también otros presidentes lo han hecho, y también ha desconocido al gobierno. Por lo tanto, estos días son días críticos, son días muy especiales aquí en Bolivia, y esperemos que esto se resuelva pacíficamente. El gobierno no está sacando a militares a la calle, a las Fuerzas Armadas, precisamente porque consideramos que es una provocación, sería una provocación el hacerlo, y podría dar lugar a un enfrentamiento, puesto que estos movilizados y amotinados en varios cuarteles policiales se encuentran armados. Y hay planes en los cuales ellos hablan de tumbar, entre comillas, tumbar a un plomo. Eso quiere decir, si ven a un militar, bueno, hacer algo Matarlo. contra este, matarlo, eso es, matarlo. Por Ministra, lo tanto, sí, adelante. sí, entonces el presidente ha confirmado, estamos ahora, martes, ha confirmado su visita a Mendoza. Todo depende ahora de cómo vayan a desarrollarse los hechos. Si se soluciona esto en las próximas horas, el presidente va a ir, y si no, estará ahí el vicepresidente Álvaro García Linera. Así se ha dispuesto en la reunión de gabinete de emergencia que se llevó a cabo ayer para tratar la situación en el país y estos temas que son importantes. Ministra, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional de Mendoza, Argentina. Si le parece, en algún momento vamos a retomar el contacto para que nos pueda seguir detallando y dando la información que es tan importante para nosotros de cuál es la realidad que se está viviendo en Bolivia, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y estoy encantadísima de recibir pues sus llamados y sus requerimientos. Muchas gracias. Que tenga buen día, hasta luego. Era el contacto con Amanda Dávila, ministra de Comunicación de Bolivia, contándonos, dándonos un detalle de cuál es la situación política crítica.